Y regresamos. Finalmente, hoy en Nueva Efira, la primera ministra Jin conmemoró el 25º aniversario del final de las guerras Locust. Hoy es un gran placer contar con la presencia de dos generaciones de hombres y mujeres que se enfrentaron a mil peligros, que lucharon en las batallas que nos hicieron lo que somos, incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo, los campos de Asfia. ¡Santiago! Le ahorraré el discurso motivador y estúpido. Ya sabe qué hacer. ¡Sí, señor! ¡Manos a la obra! Esas torres, los incomunicamos y los acorralamos. Si el mando quiere el martillo del alba, el mando tendrá el martillo del alba. Muy bien, en marcha. Moveos, guías. Solo tendremos una oportunidad para extraer esos planos. Si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada. Sí, señor. ¡Independientes! ¡Arriba, destruidlos! ¡Buen tiro! ¡Hola, Leito! ¡Suéltalos, a prisa! ¡Mira, Charlo, va! Yo diría que está muerto. ¡Bómpalo! Muy bien, soldado. Avanzad, la torre está delante. ¡Vamos! ¡El comandante espera! ¡Vienen más! ¡Están atrincherados! ¡Avanzad y rodeadlos! ¡Un independiente menos! ¡Bien! ¡Tenía que pasar! ¡Vamos, vamos! ¡Rodeadlos! ¡Recargo! ¡Vamos! ¡La torre está adelante! ¡Lo necesitaba! ¡Limpiador, aquí Verde 1! ¡Me acerco a la fogata! ¡Entendido, Verde 1! ¡Vaya mierda de nombres en clave! Ven. ¡Bien! ¡Coloca una carga en esa torre! ¡Colocada! ¡Limpiador, la cerilla está encendida! ¡Recibido! Voy a encender la fogata en 3, 2, 1. La base está sola y tierra. Además, estoy cambiando nuestros nombres en clave, Santiago. Te veo en el laboratorio. Sí, señor. El laboratorio está tras esa puerta de seguridad. ¡Vamos! ¡Nidos de ametralladoras! ¡Dividámonos! ¡Vosotros dos, izquierda! ¡Nos han visto! ¡Ha cubierto! ¡Vete ahí, una granada!
¡Hora de irlo! Bien, ahora vamos por esa puerta. Disculpad el desorden. Vosotros ya tenéis los códigos de seguridad. ¡Abrid esa puerta! ¡Venga, tío! Y con eso, el asalto está oficialmente en marcha. ¡Vamos! Ya conocéis la rutina. Eliminar a los guardias, entrar ahí, recuperar los planos y largarse. ¿Y qué hace el martillo del Alba ese? Ganar la guerra. Y si hacemos nuestro trabajo, todo esto quedará limpio y los científicos independientes recibirán una oferta que no podrán rechazar. ¡Nos apuntamos! ¡Vamos! ¡Laboratorio adelante! ¡Destruidlos! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡A mí me parece muerto! ¡Dispersaos! ¡Bomba va! Vale, estamos dentro. Es hora de reunirse con el comandante. ¡Vamos! Me alegro de que sigas vivo, soldado. Igualmente, señor. Vamos a por esos independientes para poder seguir con la función. Sí, señor. ¡Independientes! ¡Vienen del laboratorio! ¡Ahí va eso! Asegurado. Tengo ojos, soldado. Ahora por esos planos. Hágase un lado, soldado. Esos científicos no se mueren por conocernos. Bruce, sé bueno y abre la puerta. Díaz, escuchad. Si no salimos en 10 minutos, cancelad todo y largaos. Vale, Santiago. Veamos a nuestros nuevos amigos. Lo sigo, comandante. ¡Independiente! ¡Repelendo! ¡Independientes izquierda! ¡Echadnos del laboratorio! ¡Díaz! ¡Tenemos los planos del martillo! ¡Volvemos arriba! ¡Que no pasen!
Control, el paquete está Control. Asegurado. Limpiador, ve a la playa para sacar a Marley. ¿Oyes eso? ¡Morteros! Control, nos atacan con morteros. Pues le sugiero que corra, comandante. ¡A la playa! ¡Moveos, moveos! ¡Corred, salid de aquí! ¡No paréis! ¡Los botes están delante! ¡No os paréis! ¡Dios, no veo una mierda! Cuando las fuerzas de la CGO se hicieron con los planes de la URI para el martillo del Alba, aseguramos la supervivencia en el peor conflicto que nuestro mundo ha conocido. Hostia. Pero solo 2 años después, un nuevo horror. Un nuevo enemigo. Una nueva guerra. Control, una cosa. Desviad el convoy del coronel. Perdone, cabo. Ya casi llegamos. Negativo, negativo, control. La casa de los soberanos es zona roja. Cabo King, la ciudad entera es zona roja. Entendido, control. Vamos, Gears. El convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección. Cabo, entramos con todo. ¡Así estamos, control! ¡Oh, mierda! ¡Es el convoy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Más de esas putas cosas! ¡Pero qué cojones está pasando! ¡Vamos, esto ya está! ¡Ya te digo! Matan. Bueno. ¡Cabo! ¡Entramos con todo! ¡Casi estamos, control! ¡Oh, mierda! ¡Es el convoy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Más de esas putas cosas! ¡Pero qué cojones está pasando! ¡Entendido! ¡Vamos, esto ya está! ¡Entendido! ¡Uy! Y ahora me engancho. ¡Cabo! ¡Entramos con todo! ¡Casi estamos, control! ¡Oh, mierda! ¡Es el convoy! ¡Más de esas putas cosas! ¡Pero qué cojones está pasando! ¡Vamos allá! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Esto ya está! ¡Eso es todo! ¡Ya te digo! ¡Hostia! ¡Eso es todo! ¡Moveos! ¡Ayudad al coronel! ¡Qué coño es eso! ¡Abrí fuego! ¡Abrí fuego! ¡No le hago nada! ¡Las armas no le hacen daño a esa cosa! ¿Qué tal algo más grande? ¡Cabo! ¡Hay un martillo del Alba en esa camioneta! ¡Voy! ¡Soldado, asegure ese martillo! ¡Vamos allá! ¡Suelta, cabrón! ¡Casi estamos, control! ¡Oh, mierda! ¡Es el convoy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Más de esas putas cosas! ¡Pero qué cojones está pasando! ¡Bomba más! ¡Joder!
¡Vamos! ¡Esto ya está! ¡Moveos! ¡Ayudad al coronel! ¿Qué coño es eso? ¡Aquí fuego! ¡Aquí fuego! ¡No le hago nada! ¡Las armas no le hacen daño a esa cosa! ¿Qué tal algo más grande? ¡Gabo! ¡Hay un martillo del Alba en esa camioneta! ¡Voy! ¡Soldado, asegure ese martillo! ¡Vaya por ese martillo! ¡Eso es todo! ¡Tenemos el martillo! ¡Satélites listos! ¡Pasa a ese hijo de perra! ¡Poco va! ¡Sí, así se hace! ¡Se retira! ¡Buen trabajo, soldado! Llamas, cabo. Kim, señor. La teniente Stroud y yo necesitamos escolta. ¡Felicidades! ¡Te tocó! Tenemos que entrar. ¡Ahora! Tengo el código de la puerta, coronel. Vaya, bien por ti, hijo. Desciende las escaleras con el martillo. Volveré en cuanto pueda. ¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Muy bien! ¡Ya habéis oído al cabo! ¡Que no entren! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¡Ya te digo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repelenlos! ¡Repelenlos! ¡Hola! Así es eso. ¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Muy bien! ¡Ya habéis oído al cabo! ¡Que no entren! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repelenlos! ¡Repelenlos! ¡Necesitamos refuerzos, joder! ¡Ni de coña! ¡Seguid luchando! Era mucho. ¡Ya! ¡Mierda! ¡Es una locura! ¡Que no se acerquen a la puerta! ¡Tira, coño! ¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Muy bien! ¡Ya habéis oído al cabo! ¡Que no entren! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repelenlos! ¡Repelenlos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Joder! ¡Ni de coña! ¡Seguid luchando! ¡Entendido! ¡A una granada! ¡Es una locura! ¡Que no se acerquen a la puerta! Joder. ¡Ah!
¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Muy bien! ¡Ya habéis oído al cabo! ¡Que no entren! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repeledlos! ¡Repeledlos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Joder! ¡Ni de coña! ¡Seguid luchando! ¡Es una locura! ¡Que no se acerquen a la puerta! ¡Eh! ¡Oh! ¿Entendido? Lo sabía. Yo ahora me lanza el cabrón ese. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Muy bien! ¡Ya habéis oído al cabo! ¡Que no entren! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repeledlos! ¡Repeledlos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Joder! Sí, ¡ni de coña! ¡Seguid luchando! ¡Es una locura! ¡Que no se acerquen a la puerta! ¡Te digo! ¡Qué cabrón! ¡Bómbala! ¡Somos la leche! Esa cosa. ¿A quién le importa? Tío, ¡fríela! Cógete esto y luego la charla. Ahí. ¡Hala! Oh. ¡Ay! Esto ya me está cansando. ¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Muy bien! ¡Ya habéis oído al cabo! ¡Que no entren! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repeledlos! ¡Repeledlos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Joder! ¡Ni de coña! ¡Seguid luchando! ¡Ya te digo! ¡Es una locura! ¡Que no se acerquen a la puerta! ¡Ojo con la puntería! ¡A quién le toca! ¡Siguiente! ¡Bomba va! ¡Pero apunta bien! ¡Mierda! ¿Qué es esa cosa? ¿A quién le importa? ¡Fríela! ¿Entendido? ¡Ah, mierda! ¿A quién le toca? ¡Tu puta madre! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Ay! ¡Joder, tío! Ni tiempo a saltar. ¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Muy bien! ¡Ya habéis oído al cabo! Oh. ¡Que no entren! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¿A quién ¡mierda! ¡Cuidado!
¡Repelenlos! ¡Repelenlos! ¡Necesitamos refuerzos, joder! ¡Ni de coña! ¡Seguid luchando! ¡Ya te digo! ¿Quién me toca? ¡Es una locura! ¡Que no se acerquen a la puerta! ¡Ya está! ¡Toma ya! ¿A quién le importa? ¡Fríela! ¡Vamos, Anete! Gracias. ¡Su puta madre! ¡Toma! ¡Otro más! Lo siento, pero el martillo del Alba se desactivó. Al anochecer, cientos de miles habían muerto. El día de la emergencia se ganó su nombre. Como muchos de vosotros, yo era solo una niña. Fueron tiempos de oscuridad. Y nuestra victoria no estaba garantizada. Sé que sois médicos, pero necesito a todo el mundo en el muro ya. ¡Atienda a ese soldado ya! ¡Ya puedes irte! ¡Muy bien! ¡Por esa escalera! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Dónde coño estoy? ¡Usa la motosierra y súbete a esa pared! ¡Madre! ¡Hay que despejar la pared! ¡Eliminadlos! ¡Menudo as! ¡Ahora despejad el patio! ¡Que no suba ni una más! ¡Con cuidado! ¡Un tiro, una baja! ¡Lo tengo! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Vamos! ¡Que no suban! ¡Está vacía! ¡Mierda, siguen avanzando! ¡Va una granada! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ahí viene! ¡La izquierda está abierta! ¡Despejad el camino! ¡Venga, hombre! ¡Joder! Tiene que pillar puta. La izquierda está abierta, despejad el camino. Me vendría bien algo de ayuda. Ayuda, Víctor, en el otro lado. Tío, qué mierda. Vamos, Díaz, machacadlos. Ganchos de sujeción. ¡Vete al otro! ¡Fuera de nuestro muro, cabrones! ¡Escopeta!
listo para todo. Apaga la escopeta, hombre. ¡Llevo él! Muy bien, que alguien vaya a esa torreta y los haga pedazos. ¡Enséñame lo que puedes hacer! Marcus Fenix logró acabar con la pesadilla Locust. Fue ¿Cómo me gustaría que el sargento Fenix estuviera hoy con nosotros? Pensemos por un momento en los hombres y mujeres cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia. Gracias a ellos, superamos esa larga oscuridad. Construimos una nueva prosperidad. El mundo creado por la nueva CGO no sabe de guerra ni de sufrimiento. Es un mundo de seguridad, de familia. Un mundo, en resumen, de paz. Y demonios. Oye, ¿no vienes? Dame un segundo. ¿Por una mariposa? Sí, mira. ¿Sabes cómo empieza este chiquitín? Intenta sobrevivir. Cierto. Pero si sobrevive, aunque la mayoría no, busca cómo cambiar. La pequeña larva se convierte en una crisálida. Se destruye y a la vez se reconstruye por dentro. Cambia de color y de forma. Le salen alas y garras. Se abre paso para salir de su jaula y entonces... ya es algo nuevo y hermoso. No debiste venir. Ahorra saliva, JD. Esa es digna hija de su madre. Ya lo creo. Sí, es verdad. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Irónico, ¿no? En teoría, no. Eso es lo que hacen los forasteros. Hasta que aparecisteis. Ahora... ¡es un coñazo! Prefiero aburrirme a morir, viejo. ¿Acaso no es lo mismo? ¡Sin alarmas! ¡Muchísimas gracias! Ya, pues no nos vamos a aburrir. En cuanto a lo de morir... ¡Eso no es la alarma de seguridad! ¡Mierda, llamarada! ¡Protejámonos dentro del asentamiento! ¡Al vagón! ¡Todos! ¡Ya! Yeah!
¡Deprisa! ¡Hay que llegar antes! Asentamiento. ¡No voy a dejar al feo! ¡Vete! ¡El viento lo está destruyendo todo! ¡El rompevientos está cerrado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que llegar a esa grúa! ¡Mierda! ¡Hay que pasar esa valla! Sí, pero ¿cómo? ¡No hay puerta! Pues habrá que derribarla. ¡Ja! ¡Funcionó! ¡Vayamos a la grúa! ¡Mierda! ¡Se las vagas eléctricas! ¡Que no os toquen! ¡Aquí estaremos bien! ¿De verdad? ¡Define bien! ¿No moriremos de inmediato? ¡Su puta madre! ¿Qué me he perdido? ¿Todos bien? ¿Kate sigue teniendo la gorra? Bien, bien. Feo. Quédate aquí, vale. ¿Qué, fugitivos? ¿Los grandes muros de la CGO os inspiran nostalgia? Venga, ¿seguimos con lo de fugitivos? Sabes que no hace falta, tío. Reina nos encargó esto a Del y a mí, no a ti. Lo siento, listillo, pero donde va ella, voy yo. No necesito una niñera, tío. Pues entonces, llámame acompañante. Oye, ¿y si te llamo Resacón? Caray, chaval, hay que ver qué chispa tienes. Tío, es que eres como un resacón. Lo cierto es que aún estoy un poco pedo. Estos asentamientos se construyen de dentro a fuera, lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo cogemos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de divis de seguridad. No ha habido incursiones de los forasteros en 6 meses. Podemos sorprenderlos. No se puede sorprender a un robot, listillo. Nosotros usábamos divis, ¿lo olvidas? ¿Ah, sí? ¿Como en el asentamiento 2? ¡Eh! Eso no fue culpa suya. Tienes problemas mayores que la tozudez, joven. Vale. Ahí está el centro de construcción. Solo hay que descubrir cómo llegar. Pues el único camino es por abajo. ¡Vamos! Hace 2 semanas no había nada. ¿Y ya están construyendo el anillo exterior? No les preocupan los ataques. Eso habrá acelerado las cosas. No nos ha visto. Más vale que no. Están negros de ancho, ¿eh? Cuanto más nos acerquemos al centro, más divis de esos tendremos pegados al culo. Por eso es mejor que Del y yo nos encarguemos solos. Si nos atrapan, razonaremos con Jim. Estuve 15 años en la CGO.
y me dieron todas las condecoraciones. Me gustaría discutir con Jean acerca de la guerra que quería iniciar, según tú. O nuestra otra opción, que no nos pillen. Escaleras, parece que vamos para arriba. Eso explicaría por qué trabajan tan rápido. Por suerte era un constructor y no un observador. Oscar, tranquilo. Sé cómo evitar a los observadores. Yo me encargo de esto. Ciudadano, no tienes autorización. Nada de ciudadanos. ¿En serio? ¿Qué? Ciudadano implica lealtad a una autoridad centralizada. Me considero parte de un colectivo anarquista. Ciudadano, tu acto violento se considerará. De acuerdo. Haremos esto a la antigua usanza. Nos preocupamos. Me da que no. ¡Bomba va! ¡Bastón derribado! ¡Inicio a la guerra! ¡Perdido! ¡Lo he matado a otro! Contactos hostiles identificados. Vale, ¿a quién le toca? Eso. Para que sepan que estamos aquí, Sogenio. ¿Y ahora? Ahora, nuevo plan. Abrirnos paso hasta el fabricante. ¡Ah, bien! ¡Ya te tengo! ¡Todo despejado! Para mí. ¿Se siente al ser el objetivo de estos robots? ¿Echáis de menos a vuestros amigos? Tío, para un poco. ¡Cuidado! ¡Ahí vienen más! ¡Un rastreador muerto! ¡Lanzo una de fragmentación!
¡Lanzo una de fragmentación! ¡Ya no tengo! Objetivos de la detección localizados. Desista en su actitud de inmediato. ¡Nada es que! Y para los ilegales identificados. Ahí va. Bien, esos eran los últimos. ¿Alguien ve la salida? Veo una compuerta de seguridad, pero está cerrada. Vale, esperad. Dejadme pensar. ¡Oh! ¡Júrate! ¿Lo has hecho tú? Yo no he sido. ¿Seguro que no sois espías de la CGO? Tío, por favor. ¿Crees que la CGO inventó las llamaradas? ¿Dices que no lo hicieron? Bueno, pues aunque seáis espías, al menos no hemos tenido que enseñaros a pelear. Sí, ¿qué os pasa? La mayoría de la gente de Reina no es capaz ni de salir de la cama. No te conviene que te enseñe el tío. Lo hizo conmigo y tiene suerte de que aún le hable. Oye, si fui súper comprensivo. Es una forma de describirlo, aunque no muy precisa, que digamos. Ya está. Vale, estamos en el segundo anillo. Nos estamos acercando. ¡Despertad! ¡Vienen los DBs! ¡Descarga va! Estamos autorizados por otro pastor. ¡Cuidado! ¡Tenemos otro carro! ¿Quién le toca? Listo para todo. Recargando. ¡Bomba va! A la vez. Vale, estamos en el segundo anillo. Nos estamos acercando. ¡Despertad! ¡Vienen los DBs! ¡Cuidado, descarga! ¡Toma! Procedo a atacar y suprimir. ¡Vienen más DBs! ¿Quién le toca? Inicio de carga. ¡Mierda, voy sin munición! ¡Encendido! ¡Muerto! Franco por ahí, te vi. Ciudadanos ilegales localizados. Inicio ataque.
Otro. Ahí está el centro de construcción, nos acercamos. Aquí tienes. Otro pastor destruido. Desista en su actitud de inmediato. Objetivos de la detención fijados. Otro robot destruido. Lo que necesitaba. Objetivos de la detención localizados. ¡Mierda, rastreadores! ¡Un rastreador muerto! ¡Genial! ¡Con tu permiso! Ciudadanos ilegales identificados. ¡Descarga, va! ¡Desista en su actitud de inmediato! ¡Desactivado! Lo que necesitaba. Los hostiles fijados. ¡Más divis! ¡Venid a por mí! Cuidado, reivindicándose. ¡Claro que sí! ¡Descarga, va! ¡Inicio ataque! ¡Vamos! ¡Otro pastor destruido! ¡En movimiento! Mirad, el centro de construcción está al otro lado de ese muro. A no ser que baje milagrosamente. No, hay que rodear. No lo entiendo. Los ataques cesaron, por orden de mi madre. Pero hay mucha seguridad. ¿Qué? Vale. ¿No te diviertes? Sí, vamos a mirar por aquí, a ver si encontramos la forma de pasar. Vamos por el ala de maternidad. ¿Es necesario? ¿Por? ¿Qué pasa? Es que... el tema de los bebés. ¿Tienes algún problema con los bebés? No, tengo un problema con que me digan que tengo que tener uno. Lo mejor que hizo mi madre fue criarme lejos de todo esto. Sí, pero, bueno, para ser justos, hay que repoblar. ¿En serio? ¿Dónde me apunto? Este es el centro de construcción. Si siguen el reglamento y siempre lo hacen... el fabricante está adentro. ¿Y ese acceso de mantenimiento? Es nuestra entrada. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos a esa puerta de acceso!
¡Un observador! ¡Contacto! ¡Esto no ha terminado, muchachos! Entremos antes de que aparezcan más divis. Viene mejor, ¿eh? Entendido. Los tengo. Chicos, tenemos un desfile de divis viniendo hacia aquí. Antes de que aparezcan más divis. Entendido. Los tengo.
Chicos, tenemos un desfile de divis viniendo hacia aquí. Arranco con fuerza, ¿no? ¡Descarga, va! ¿Quién le toca? ¡Pastor destruido! ¡Otro pastor destruido! ¡Ah! ¡Un rastreador muerto! ¡No se levante! ¡Es el último! Buen trabajo, muchachos. Ahora por ese maldito fabricante. ¡Genial! ¡Qué curioso! La CGO anuló los códigos de acceso. Es que somos enemigos del Estado. ¿Cómo? ¡Venga ya! La CGO no os enseñó a piratear una simple cerradura. ¡Quítate de en medio! ¡Disculpa! Eso es tecnología punta para la CGO, no creo. Ah, vale. ¡Id por el fabricante! ¡Nosotros vigilamos la puerta! Yo también voy. ¡Oh, no! ¡De eso nada! ¡Esto es más seguro! ¡La puerta se cierra, jóvenes! ¡Kane! ¡Joder! Pues adelante con la operación. El fabricante estará en una plataforma de almacenamiento. Técnicamente, es un fabricante.